Aunque el abogado Guillermo Pous Albacea de Juan Gabriel se encuentra muy ocupado, seguramente resolviendo los conflictos legales por el legado del Divo de Juárez, al parecer parece que acaba de aceptar a un nuevo cliente. ¿Quién será? Ay, no. Veamos. Una serie de disputas surgieron tras la muerte de Juan Gabriel, entre ellas las peleas por los bienes inmuebles que dejó el Divo de Juárez, ya que ahora le corresponden a su hijo Iván Aguilera. Incluso la casa en la que ha vivido su tío Pablo, vivienda que ahora tendrá que desocupar, tal y como lo mencionó su abogado Guillermo Pous. Bueno, se sigue el litigio, la demanda para la entrega de las propiedades y seguramente será condenado en segunda instancia para que las devuelva. Tiene 6 meses diciendo que no tiene problema y sigue teniendo el problema de no serlo, entonces es absurdo. O quien lo está asesorando o quien lo está impidiendo que lo haga. Reitero que no hay manera de llegar a un acuerdo con el señor de la tercera edad, por lo que de no hacer caso tendrían que desalojarlo. No hay ninguna clase de acercamiento, el señor no quiso hacer la devolución de las propiedades y por ello se le demandó. Esa es la consecuencia final si no respeta la decisión del juez, y sí, correcto. Además dio a conocer que sigue en pie la idea de hacer un museo dentro de la casa de 16 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. El museo se abrirá una vez que se logre habilitar por completo la casa y sea accesible a todo tipo de personas. Las cenizas siempre han estado en la casa de 16 de septiembre. Cuando el señor Aguilera Araiza trató o entró a la casa, a la propiedad, no a la casa, se retiraron de ahí las cenizas para resguardarlas. Se implementan medidas de seguridad y se vuelven a colocar. Ahí están las cenizas de don Alberto. Aseguró que este será el único museo que se podrá hacer y estará a cargo únicamente de la familia, por lo que el que tenía pensado realizar Silvia Urquidi no podrá llevarse a cabo. No es una opinión personal, es un tema legal. No puede utilizar la propiedad intelectual ni la imagen de Juan Gabriel o de don Alberto. No por llamarle como su madre y que todo el contenido que se encuentra en esa propiedad sea vinculada, significa que no le está utilizando. Es decir, aquí lo que tiene que hacer es asesorarse adecuadamente y dejar las necesidades. Por otro lado, el abogado reveló que los casos del heredero universal del intérprete de Amor Eterno no serán los únicos que estará llevando, pues Aída Cuevas recurrió también a él. A nosotros nos pidió la señora Cuevas que la representáramos en contra del señor Muñoz por las declaraciones que hizo de su hijo. Solamente se está estudiando todavía, se va a presentar una demanda por daño moral. Van a determinar quién lo va a hacer de manera directa, si doña Aída o Rodrigo su hijo. Es un daño civil, un daño moral por la vía civil. Daño moral por la vía civil. Yo le dije el otro día aquí a Guillermo Pous, mira, abogado, con todo respeto, no le va a sacar un clavo. Si uno tiene un clavo partido, un peso partido de la mitad. El señor está un viejito y ya está como loquito. Entonces no lo demanda. Dice, no, es por la dignidad, el respeto. Pero nomás van a perder su tiempo, abogado. O sea, la verdad, ¿qué va a decir? Bueno, sí, la regué, perdón, tú no eres hijo de Juan Gabriel. No es hijo de Juan Gabriel. Pero si está loco, ¿para qué perder el tiempo? Yo entiendo que Aída está muy enojada. Tiene razón, pero yo prefiero que esté contestando situaciones legales e inventándose más tarugadas. Ándale. Si ustedes leyeran el libro que ya te mandamos, el libro de Meche. ¿Pero con quién me lo mandaste? Ese hombre es el villano. Osiris, ahí cuéntale porque sí se lo mandaste. A mí no me ha llegado, Y el beso perfumado y todo. Amiga, no me ha llegado el libro. Me encargo hoy de que te llegue. Es el gran villano de ese libro, Joaquín Muñoz. Sí, que lo demande. Pues es que ya está medio lunática la situación con él, ¿no? O sea, está diciendo cosas ya sin mucho sentido, está lastimando muchísima gente. O sea, Joaquín Muñoz es el Vigorra de hace algunos años. Lo digo Gustavo, yo no sé. Porque mi chica, pues eso dicen, yo ni la conozco. ¿Va a venir o no va a venir? Y yo ni la conoceré después de lo que estoy aquí. ¡Ve, Vigorra! Que venga la Vigorra que nos diga toda esta situación, que salga la cara y que desmienta o que confirme, ¿no? Oye, me dijeron que Romagnoli, su jefe, me cae muy bien a mí Romagnoli. Que él impulsó muchísimo. Que él le consiguió el contrato de contratos en TV Azteca y que cuando lo corrieron a él, no le volvió a contestar el teléfono. ¿Quién te dijo eso, Romagnoli? Romagnoli se lo dijo a Maxine y a Ana María Alvarado. No, la fuente. Y después, él lo dijo. Pero él lo dijo al aire. Lo dijo al aire. Y aparte, yo estoy en condiciones de que Gilberto Barrera le dio una columna en el periódico Basta. Y es la señorita esta, su amiga de Miguel, del dueño, de Miguel Cantón. Uh-huh. Entonces, en ese momento, hizo un lado a Barrera. Ahora sí, deténganme. Ahora sí. No, tranquila, amiga, tranquila. Sí, todos se pagan esta vida, tú no hagas cosas. Es en serio, ¿no? Bueno, lo que yo sé. Y me estaban contando, nada, compañeros, que no puedo decir el nombre, porque no me han dado la autorización. Sí, si no serías como la Vigorra. Ellos decían que Raquel Vigorra le decía al productor, oye, fulanito de tal, mira. ¿Cuello?
y a la semana lo corrían. Quitarle el pan, o sea, a la boca a alguien es muy fuerte. Así, yo no la conozco. Yo por eso le quiero preguntar, con todo el miedo del mundo, ¿no? Ya se trata así. A toda iglesia le llega su misa. Ojalá yo, y esto sea falso. Pero pues no creo que quiera venir. Yo no sé si sea cierto esto, porque no la conozco. Yo nomás digo lo que me han contado a mí. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.